Hola, ¿qué tal? Saludos, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Soy Junior Muñiz. Estas son tus noticias hoy. Siempre lo hacemos con mucho cariño, mucho respeto. Desde acá, desde un rinconcito de la ciudad del café o la ciudad cafetal, como le llaman hoy día. Yauco, lleno de historia y lleno de cosas buenas. Visita Yauco, ven para acá con nosotros. Vamos con las informaciones. Hoy, ¿cómo está la calle? ¿Cómo está la situación en la calle? La calle no está bien. Lamentablemente hay que decirlo de esa manera. La calle no está bien en términos de seguridad. Estamos atravesando por situaciones, por tiempos difíciles en términos de cómo está de caliente el ambiente, cómo está la situación de la calle en nuestro Puerto Rico. Definitivamente hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer. La policía está haciendo su trabajo, pero lamentablemente hay una incidencia criminal grandísima. Robos, asaltos, escalamientos, carjacking, asesinatos, suicidios. Lamentablemente estamos atravesando por situaciones difíciles en nuestro Puerto Rico. Con eso estamos trabajando y sabemos que la policía está dando el 200%, como siempre lo hace. Vamos con esas notas policíacas que siempre nos ocupan cada noche. Siempre hay de dónde cortar, siempre hay tela de dónde cortar, siempre hay crímenes en este país, lamentablemente. Hay que trabajar con eso. Se tumban más de $48,000 falsificando la firma de cheques de la compañía donde trabajaban. Este matrimonio o esta pareja, vamos a ponerlo de esa manera, esta pareja de jovencitos, Alberto Cubero y Sara Torres Col, ex empleados de una compañía que se llamaba o se llama National Engineering Incorporado, ha sido imputada de robar cheques o falsificar firmas de 64. Tienen 64 cargos criminales cada uno. Los cargos incluyen apropiación ilegal, fraude, posesión y traspaso de documentos falsos y la falsificación de documentos. Según las autoridades, ambos acusados colaboraron para apropiarse de aproximadamente 21 cheques de la empresa, los cuales endosaron y en los que falsificaron firmas para extraer cerca de $48,000. Este matrimonio, señores, o esta pareja, este dúo, estos dos jovencitos, ¿cuánto pueden tener? Ahí por ahí tal vez está la edad de ellos. Maquito. Poco más de 25 años, si acaso. Vamos a ver por aquí si está. $48,000. La investigación fue llevada a cabo por el agente Freddy López de la División de Propiedad y Fraude de Bayamón, junto con la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia. Esto revela que Torres Col, quien se desempeñaba como secretaria, y Cubero, su colega, eran colegas, no eran pareja, ejecutaron un esquema detallado de fraude que culminó con el robo de fondos significativos de su empleador. Oiga bien, señores, el caso fue presentado ante el juez Rafael Párez, quien encontró causa probable en todos los cargos, fijando una fianza de $12,800 a Torres Col y $16,000 a Cubero. Ambos fueron representados legalmente por el abogado Héctor Pavón, Alejandro Llavador y Jorge Molina. La audiencia quedó programada para el 9 de julio, donde se espera que se den detalles sobre el caso y se expongan más a fondo los detalles de este caso de fraude contra este dúo de jovencitos, estos dos jovencitos que ustedes están viendo ahí en la fotografía. La situación no pinta bien, está caliente la cosa, mucho robo, mucho atraco, mucho fraude en nuestro Puerto Rico. En la próxima nota, señoras y señores, cambiando ya de tema, un hombre fue víctima de timo, otro delito que se está cometiendo con mucha frecuencia en Puerto Rico. Timo, le tumbaron $7,500 a cambio de su hija. ¿De qué se trata? Agentes del negociado de la policía de Puerto Rico están investigando esta querella de timo y estafa reportada en horas de la tarde de hoy en el barrio Quebrada Cruz, sector El Cuco. Esto es en Toa Alta. Según el informe del querellante,
un hombre de 67 años, a través de una llamada telefónica. Alguien le manifestó que tenía a su hija secuestrada. Ese es el viejo truco. Y para que no le hicieran daño, debería entregar la cantidad de $7,500 a cambio de su hija. Imagínese usted, póngase en los zapatos y los pantalones de este señor. Te llaman, mira, tengo a tu hija secuestrada. Si quieres que no le hagamos daño, entrégame $7,500. El hombre hizo todo lo que le dijeron. Fue hasta un lugar donde hay un supermercado, en la parte posterior, como ellos le explicaron. Fue y entregó los $7,500. Y luego tiene una comunicación con su hija y se da cuenta de que su hija está trabajando, está lo más bien. No hubo ningún tipo de daño contra ella. Se trató de un timo. El perjudicado depositó el sobre con la cantidad de dinero. Posteriormente obtuvo comunicación con su hija y se dio cuenta que había sido estafado. La agente Francesca Muriel, adscrita al Distrito Policiaco de Toa Alta, investigó oficialmente, inicialmente, la querella y luego refirió el caso a personal de la División de Propiedad y Fraude de Investigaciones Criminales de Bayamón para que continúe con la investigación. Señoras y señores, otro caso de timo. Hay una situación con el correo de Morovis. El correo de Morovis se quemó. Los moroveños tienen que ir a Ciales, bastante retirado, Ciales de Morovis, una carretera de curva. Hay que ir de Morovis a Ciales a recibir el servicio de correo. Desde hace un tiempo, la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, hizo un nuevo llamado a la gerencia del servicio postal de Estados Unidos, al US Postal Service, para que informen qué ha pasado con los servicios que fueron interrumpidos de la noche a la mañana del 6 de junio pasado. El 6 de junio pasado, cuando la policía y el cuerpo de bomberos atendieron un fuego en el correo de Morovis, ubicado en la PR-155. Desde esa fecha, está enviando a los ciudadanos a recibir paquetes y demás servicios de correo al correo de Ciales. A pesar de las múltiples gestiones que hemos realizado con la gerencia del correo, no tenemos respuesta alguna, dijo la alcaldesa. Lo más que han dicho es que nos llamarán. Honestamente, no percibo ni interés ni urgencia en atender este caso, dijo la alcaldesa. Nosotros en el municipio estamos dispuestos a ceder algún local o espacio adecuado para el correo. Claro que podemos hacerlo, dijo la primera ejecutiva. La alcaldesa informó además de unos 120 buzones nuevos en las 5 comunidades gestionados por la administración municipal en beneficio de los usuarios. Lleva más de un año esperando porque la gerencia del correo emita la aprobación final de su uso. Aquí en Yauco hay una situación muy particular en la barriada con unos buzones que se construyeron, los pagaron los vecinos y nunca le entregaron la llave, están en espera. Eso es aquí en Yauco, en la barriada de Lluvera. Algo parecido, lo único que allá se quemó el correo, la oficina de correo se incendió. Identifican cuerpo de un hombre asesinado encontrado en el barrio Montebello de Manatí. Siguen las muertes violentas en el pueblo de Manatí. Señoras y señores, identificado por familiares del instituto o por un familiar en el Instituto de Ciencias Forenses como Vicente Oquendo Díaz, de 27 años y vecino del pueblo de Vega Alta, informó la teniente Francesca Barreto, directora de la División de Homicidios e Investigaciones Criminales de Arecibo. En la tarde de ayer lunes, la policía fue alertada sobre el cuerpo de un hombre flotando debajo de un puente en el barrio Montebello de Manatí. Al lugar llegó la policía y localizaron el cuerpo de esta persona, que se trataba de un hombre sin vida a orillas del río y presentaba varias heridas de bala en diferentes partes del cuerpo. En la escena se ocuparon varios casquillos de diferentes calibres. El agente Lognier Ramos, el distrito de Manatí, investiga junto al CIC de Arecibo y el fiscal de turno. Este hombre fue encontrado flotando en el agua en el área de un puente allá en Manatí. No se sabe, están investigando qué ocurrió, quién es el hombre. O sea, ya saben quién es el hombre, tienen el nombre, pero qué ocurrió con este señor que fue encontrado sin vida allá en esa área de ese puente en Manatí. Señoras y señores, por otro lado,
En otras informaciones, arrestan a una mujer que robó. Esto sí que se trata de un caso como de película. Esta mujer se roba esta guagua, una minivan de estas Transit, y se va por ahí, choca una patrulla de la policía y sigue. La policía le dice detenga, si no se detiene, y sigue a la huida. Finalmente el vehículo se averió y fue arrestada. La policía llevó a cabo una intervención que culminó con el arresto de una mujer en posesión de un vehículo robado en la autopista 52. Ella es de Lajas. Ella es de Lajas. Y la arrestaron por allá, por Salinas, en la 52, en el kilómetro 68.5. La mujer identificada como Mariexis Pagán Rodríguez, de 34 años, residente de Lajas. Según la policía, en horas de la mañana de hoy, unos empleados de Ornato se encontraban trabajando en la carretera número 2 de Guánica, acá, en Guánica, cuando se percataron de que alguien había robado un vehículo Ford Transit, el cual se encontraba estacionado a la orilla de la carretera. Aparentemente era de los que trabajaban en Ornato. Posteriormente, el vehículo fue interceptado por los agentes de la División de Vehículos Robados, donde en medio de una persecución, le estoy diciendo que fue una persecución como de película. Una persecución como de película fue la que se originó con esta señora, esta joven, que viajaba en este vehículo robado, esta minivan. Nadie resultó herido, desgraciadamente. Este caso está siendo consultado durante la tarde y noche de hoy para la erradicación de los cargos correspondientes. Se roba la guagua en Lajas, en el área de Lajas, decimos Lajas, pero puede ser jurisdicción de Sabana Grande, en la misma número 2, donde estos hombres llevaban a cabo trabajos de ornato en el área de Guánica, carretera número 2. O sea, la mujer es de Lajas, que robó la guagua en Guánica, en la número 2, sigue por ir para abajo por la autopista, sigue por la autopista hasta Ponce, en Ponce toma la 52, va rumbo a San Juan, aparentemente. La mujer en ese vehículo robado, cuando se da parte a la policía, se dan cuenta de que efectivamente el carro o el vehículo se trataba del vehículo que ha sido robado en Guánica. La mujer es de Lajas, de 34 años. Para finalizar, calor derrite. Oiga, el calor en los Estados Unidos es desastroso. No estamos solos en esto del calor. El calor en Estados Unidos es desastroso, tan y tan desastroso que se derritió literalmente la cabeza de una estatua de George Washington. Alguien grabó un video o sacó unas fotos y se volvió viral en las redes sociales. La ola de calor que en los últimos días está afectando la costa este de Estados Unidos ha cobrado una víctima inesperada. Se trata de una estatua de Abraham Lincoln, ahí la pueden ver, no sabemos si es esa o es otra. Pero la escultura de cera de 6 pies de altura del expresidente, obra del artista Sandy Williams IV, fue colocada frente a una escuela primaria en febrero pasado sin prever las altas temperaturas que en el verano llevan consigo a la capital estadounidense. Colocaron la estatua de cera allí sin saber que cuando comenzara ese sol, ese sol azotar, iba a derretirla. Los termómetros en Washington, para que ustedes tengan una idea, como aquí en Puerto Rico todos los días, aquí tenemos 112, 113, 115 grados de temperatura todos los días, 37.7, 37.8, 37, por ahí para abajo en Celsius. Un calor que decapitó literalmente la estatua de Lincoln, cuya cabeza ha sido o había ido derritiéndose poco a poco. Alguien filmó con un celular y olvídate, lo subió a las redes y se volvió viral. El afinado humor de las redes se puso manos a la obra, y la producción de chistes sobre la estatua ha sido considerable durante las últimas horas. Chistes, memes sobre la cabeza derretida del expresidente estadounidense Abraham Lincoln. Es que usted caer en manos de esta gente de las redes sociales, olvídese que eso es morirse. Eso es caer en manos de, olvídese, usted va a pasar las de Caín con todos estos chistes, memes y situaciones que se forman con cada una de estas noticias, señoras y señores. Se derritió literalmente
la cabeza de cera de esta estatua hecha en ese material y puesta a la intemperie frente a una escuela allá en Washington. La situación, señoras y señores, no se hizo esperar las reacciones de la gente. Lo dijo JR. Gracias por siempre estar con nosotros. Un placer. Abrazo.